Hola, mi nombre es Aira Curi y en este video te compartiré 12 cosas que debes evitar para lograr una decoración y ambiente navideño espectacular. Hablaremos sobre colores, árboles, luces, ornamentos y mucho más. Este video es para irse preparando, para ir aterrizando nuestras ideas antes de empezar con los preparativos y salir a comprar. Así no gastamos en cosas innecesarias. Sí, incluso cuando hablamos de decoración navideña, debemos planificar y usar los principios de diseño. Todos esos interiores que se ven bellos siguen trucos de diseño y composición, pero ¿sabes qué? Es súper fácil de lograr y tú también puedes hacerlo. Yo te diré cómo. Acompáñame a conocer esas 12 cosas que debes evitar y aprender lo que sí debes hacer. Empecemos con nuestro video de hoy. No sigas tendencias, mejor define tu estilo. Ok, empecemos a hablar sobre las tendencias. Ustedes se van a sorprender, pero yo en lo personal no sigo mucho las tendencias navideñas porque creo que de por sí el punto es crear un ambiente mágico, diferente y auténtico. Más que seguir tendencias, creo que el enfoque debe ser seguir una vibra, atmósfera o estilo decorativo para la Navidad. Y bueno, sí puede ser que este año se esté llevando un color, una textura de algún tipo que marca una tendencia, pero al final en la Navidad todo es válido, todo se vale, porque el punto es crear esa versión mágica que va contigo y tu familia. Hay una amplia variedad de estilos, sí, igual que los estilos decorativos. Veamos algunos y dime tú cuál es tu favorito o por cuál te inclinarás para este año. En la decoración navideña se destacan el eterno clásico, esa combinación de rojos y verdes que va muy bien en casi todos los interiores. El estilo rústico que se inclina por la madera, los ornamentos artesanales o incluso hechos a mano. También hay estilos más sencillos como el minimalista o nórdico que llevan elementos simples. Hay estilos más dramáticos como el contemporáneo que incluso usan el negro en su paleta de colores. Para los que tienen niños o le encantan los colores, hay estilos mucho más festivos y divertidos. Por ejemplo, los que usan una paleta de colores atrevidos e intensos y fuera de lo convencional, como el azul, morado, rosa, con decoraciones temáticas y muy coloridas. En fin, hay una amplia variedad y en vez de seguir tendencias, es mejor identificar cuál es ese estilo que va con tu personalidad y con tu hogar. A partir de ahí, todo será mucho más fácil para definir tus colores y el tipo de la decoración. Y otra cosa que la gente suele olvidar es coordinar los colores. Luego que tienes tu estilo, no vayas a la tienda a comprar y a empezar a gastar. No. Ahora toca planificar. Y sí, es un proceso muy parecido a cualquier renovación que hacemos en el diseño de interiores. Hay que observar y planificar nuestros objetivos. ¿O qué ustedes se creen? ¿Que esas decoraciones hermosas y esos hogares que se ven cohesivos y espectaculares aún en Navidad es al azar? ¿Es a lo loco? No. Todo empieza con una buena planificación. Por ejemplo, ya yo estoy coordinando lo que quiero para este año. Lo primero que hago es buscar inspiración. El año pasado me fui por algo neutro, pero este año quiero color, sin salirme de lo elegante y sencillo, pero también quiero un poco de drama, más contraste. Y buscando me encontré estas imágenes que me encantaron. Me encanta la vibra que transmiten, así, boscoso, cálido, con ese toque de color rojo oscuro mezclado con verde pino. Los detalles en velvet, combinados con ese papel así rústico. En fin, me encanta esa vibra, entre lo clásico y contemporáneo. Y no sé si lo notan, incluso esas imágenes nos dictan una atmósfera, nos ayuda a definir un tema. Y eso es lo que debes hacer tú para tu hogar. Inspírate y define cuál es tu vibra, qué quieres sentir en tu Navidad. ¿Estás alegre a más no poder? Pues mezcla colores. ¿Estás así romántico? Una vibra así dramática y elegante puede funcionar súper bien. O quizás estás más orgánico, más natural, pues una vibra rústica puede ser ideal para ti. Yo creo que me voy con esa vibra así entre dramática y clásica, aparte porque es posible de lograr en mis ambientes, muy importante, y creo que iría muy bien con esas cosas que ya tengo en mi hogar. Ok, Zaira, ya tengo mi vibra, voy a mil a la tienda. No, te falta definir tu paleta de colores, obviamente dentro de ese concepto que quieres lograr y que ya tienes definido. Siguiendo con mi ejemplo de mis imágenes de inspiración, extraigo esos colores e incluso esas texturas que le darán vida a esa escena. En mi caso, mi paleta de colores es rojo. Fíjense
que no es rojo vibrante, intenso, es un rojo más romántico, más boscoso. Igual con el verde. El dorado domina, las ramas de pino en tonos oscuros, elementos en terciopelo, ramas secas, detalles clásicos combinados con toques naturales, etcétera, etcétera. Incluso el papel de regalos puede ir incluido, así cuando lo pones bajo el árbol, todo se verá espectacular y cohesivo. ¿Ven cómo ya tengo una idea de lo que me conviene comprar en la tienda? Ahora queda resistirse, vamos a ver, para no caer en tentaciones y salirse del plan. Pero esa es la idea, decidir un estilo y vibra, definir la paleta de colores, texturas y tipos de accesorios antes de ir a comprar. ¿Ven qué fácil? Eso no tiene ciencia. Y ese, justamente ese, es el secreto de todas esas decoraciones de revista, la planificación. Otra cosa que no debes hacer con tu decoración navideña es creer que debes comprar todo nuevo. ¿Quién aguanta eso? Si tú puedes darte ese lujo, muy bien, perfecto. Pero en mi opinión, incluso cuando te gusta comprar cosas nuevas para variar, aconsejo que tengas una decoración base. Lo ideal es que elijas los colores y metales predominantes. Pueden ser colores cálidos o fríos. Dígase, dorados o plateados. Puedes tener de los dos y combinar, pero uno debe predominar. Y esa es tu base para tu decoración. Esto aplica para el árbol y para la decoración en general. Por ejemplo, en la decoración de mi hogar, mis metales son dorado y negro mate. Mi decoración navideña base es dorada y cualquier tono dentro de esa familia de colores. Dígase, champán, dorado con brillo, sin brillo, etc. Todas me funcionan. Tampoco es que debemos ser precisos y exagerados al comprar. Por ejemplo, el año pasado me fui con esa base y este año usaré lo mismo. Solo compraré algunos detalles. Utilizaré todo lo que tengo y no gastaré una fortuna y se verá diferente. Con cambiar detalles y complementar con flores, cojines, etcétera, toda la escena puede cambiar por completo, eso es seguro. Mezcla lo viejo con cosas nuevas y asegúrate de que todo se vea cohesivo con tu decoración. Yo creo que más que disfrazar la casa de Navidad, el punto es integrarla con la decoración, que se sienta parte de un todo, se sienta agradable, sin necesidad de comprar todo de nuevo cada año. Y otra cosa que debes evitar es creer que hay que llenar todos y cada uno de los rincones. Tip de diseño, no te lleves de las tiendas al comprar. Ellos rellenan todos los rincones porque quieren vender. Es su forma de exponer y expresar sus artículos, lo cual está muy bien porque te ayudan a combinar y ver cómo se ve todo junto, pero no es para que te lo lleves todo. Saturarlo todo, creer que debes llenar cada esquina, cada rincón con algo de Navidad, no es necesario. Y yo les he hablado múltiples veces en este canal sobre los espacios negativos, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Les he dicho que el ojo necesita tener espacio para descansar e incluso poder apreciar de manera agradable la composición. Señores, esto es como la música. Si solo hay sonido y ruido, no hay composición. Todo se compone de nota y silencio. Y sí, es lo mismo en el diseño de interiores y sí, también en la decoración navideña. No lo llenes todo. No satures tu espacio, mejor define esas áreas visibles e importantes a las cuales quieres dirigir tu mirada y hacer fluir el espacio. Para disfrutar cada elemento debe fluir en el espacio. Tu mirada debe estar viajando, buscando ese punto interesante. Esto se ve mucho más elegante, gastas menos y la casa no parece disfrazada de Navidad porque tiene lo justo. Es un ambiente y atmósfera agradable y festivo sin dejar de ser tu hogar, sin perder su esencia. Y para yo poder entender tu esencia, no olvides darle like a este video. ¿Tú sabes por qué? Porque sabiendo lo que te gusta, si te gusta este tipo de video y temas, puedo seguir creando contenido especial para ti porque me dejas conocerte y mejorar cada video como lo mereces. Y otra cosa que no debes hacer en tu hogar es irte por todo literal. Un peluche aquí, otros por allí, otro señor Santa por acá, la esposa, el reno, el copo de nieve y toda la familia. Y sí, yo entiendo que esto es algo personal. Yo, por ejemplo, no uso nada literal. No me gustan las temáticas con figuras tal cual. A mí me gusta más la decoración abstracta. Prácticamente jugar con colores y texturas, pero entiendo que a muchos le gusta y lo disfrutan. Por ejemplo, a mi madre le encantan. Incluso en los cojines lo usa. No es mi estilo, pero sí comprendo y tengo la sensibilidad de apreciar
apreciarlos y de saber que también son bellos. Más aún si tienes niños en casa, porque eso los llena de ilusión. Lo respeto, cada quien con su gusto. Pero no hay por qué exagerar. Con unos cuantos detalles literales es más que suficiente. Incluso así destacan más porque son piezas únicas y obviamente combínalos y complementalos con cosas abstractas, que son incluso más económicas. Como por ejemplo un bol con algunos de tus ornamentos navideños que no vas a usar este año, o con piñas de pino, naranjas deshidratadas o canela. Puedes poner pino fresco en jarrones o unas ramas secas. Puedes tener unas flores de Pascua naturales, otro bol con frutos secos, etc. O sea, la Navidad no son solo esas figuras literales. Es toda una vibra y elementos que nos transportan a un lugar mágico. Así que usa tu creatividad, usa cosas que tienes y si te gustan las figuras y diseño literal, combínalos con otro tipo de decoración para que tus espacios no parezcan disfrazados de Navidad, sino un lugar mágico y elegante sin dejar de seguir tu estilo. Y esa es la clave. Y seguro ya hay algunos diciendo, ay sí, Zaira, ya has hablado demasiado sobre decoración. ¿Y el árbol? ¿Para cuándo? Y aquí mi próxima recomendación. No compres tu árbol sin antes medir su diámetro y altura. Y si ya lo tienes, ponlo en un lugar que lo deje respirar, dejando margen para que su belleza se exprese. Muchas personas se enamoran de un árbol, lo compran, y cuando lo ponen, la copa topa y se dobla con el techo, o se siente muy pegado, o lo ponen tan pegados a la pared que le quitan su forma y belleza. El árbol parece que está de castigo en la esquina. Compra tu árbol considerando el espacio donde lo quieres poner o busca una buena posición al que ya tienes, considerando el ancho y su alto. Eso es un error muy común, a veces es mejor una opción más pequeña, pero que se lucirá mucho mejor en tu espacio y se verá espectacular. Mucho mejor que uno grande que no luce. Eso es cuestión de escala y proporción. Tener el árbol más grande y ancho no significa que será el mejor, el que se lucirá mejor en tu hogar. Ojo con eso. También es importante definir el estilo del árbol. Los hay verde clásicos, nevados, incluso hay formas diferentes. Algunos son más estrechos abajo, otros mucho más anchos. Otros tienen unas ramas más frondosas y homogéneas, y otros son así, con esas ramas que parecen más naturales y desordenadas. Esos últimos me encantan. El mío no es así. El mío fue heredado y es precioso, un árbol muy clásico, espectacular, pero quiero comprar uno mediano para el área de comedor, para ambientar esa zona. Ya sea en el lugar que lo pondré para disfrutarlo al máximo, es importante siempre ubicarlo en un área que no interfiera con la circulación y funcionalidad del espacio, y que puedas verlo y apreciarlo desde los lugares en que sueles sentarte, que sueles usar, recibir tus visitas o mientras cenas, que no tengan ningún obstáculo visual y, muy importante, que esté cerca de una toma de corriente. Ni se les ocurra tener la conexión por allá y el árbol por acá. Y dejar cables estirados. Eso lo hemos hablado. Si no tienes otra opción, por lo menos recógelos y organízalos, mejor aún, en una canaleta. Y sí, esta planificación es lo que debes hacer tú mismo al comprar y colocar tu árbol. Y otra cosa que no recomiendo en las decoraciones navideñas es mezclar diferentes temperaturas de color de la luz. O peor aún, comprar sin saber el efecto que da cada una. Vas a la tienda, ves el letrero, luces blancas, súper especial, y te llega a la mente, ok, no tienen color, son perfectas. Pero no, dentro de las luces blancas hay temperatura cálida o fría. Sí, lo mismo que las bombillas convencionales y que hemos hablado mucho en este canal, en este video. Ya eres un máster en ese tema. Y ese detalle, si la suerte lo elige por ti, puede cambiar totalmente el look que andas buscando. Incluso arruinar toda la vibra que ya has definido. Hay gente que les gusta la luz blanca, de tonalidad fría, para decorar y para el árbol. Esas dan un efecto más frío, obviamente, que puede prestarse mucho mejor para recrear ambientes nevados. Y aunque esto es cuestión de gusto personal, si me preguntan a mí cuál elegiría, sin duda me voy por las cálidas. Especialmente si nuestra paleta de colores va hacia los colores cálidos. Aparte de que el hogar se ve mucho más acogedor e invitante, creo que se ve mucho más elegante. Pero esa es mi opinión. Recuerden que luz amarilla relaja el sistema nervioso, lo cual la hace una excelente opción para lograr esa vibra festiva, elegante, pero acogedora. Independientemente de si te vas por fría o cálida,
No mezcles ambas tonalidades en un mismo árbol. Esto divide o sectoriza el árbol y tu decoración. O sea, cada temperatura de color va a definir un área porque se nota, y mucho. Y el punto es que todo se vea unificado y homogéneo. Sin embargo, sí es cierto que puedes mezclar diferentes luces. Por ejemplo, un blanco cálido con luces de colores. Pero en este caso, haz una combinación homogénea que se vea bien mezclado y distribuido por todo lo ancho y alto del árbol. Y yo sé que se verá espectacular. Otra recomendación sobre lo que no debes hacer es evitar elegir un color de acento y usarlo tanto que el concepto de acento se pierda. Miren esta belleza. Aunque el morado no es un color popular o muy navideño, eso se ve bello. ¿Y saben por qué? Porque no exageraron con el uso de ese color. Lo usaron como acento. Yo, buscando inspiración, me topé con este ambiente y aunque personalmente no soy amante de tonos como el azul, rosado, morado para Navidad, me pareció precioso. Incluso me dieron ganas de inventar y me di cuenta que es por ese motivo, porque usan el color de forma sutil. No saturan con el color de acento. Dejan que el verde del pino y los arreglos también formen parte de la escena, lo que lo hace lucir mucho más y sin dejar de expresar esa elegancia y la autenticidad del color. Aparte de que se ve mucho más elegante, te da versatilidad. Exactamente, lo que hablamos hace un rato. Usas tu decoración base de siempre y con unos toques puedes cambiar de color cada año sin quebrar en el intento. A mí me parece precioso y una alternativa incluso económica para los que les gusta cambiar y ser diferentes cada año. La decoración y color del árbol pueden complementarse con otros detalles como los cojines, las mantas y las flores. Y otro error al hacer decoración navideña, que suelo ver muchísimo, es decorar sin ver el entorno. Señores, es muy importante considerar tu mobiliario y los elementos que ya tienes en casa. Cada color y textura que elegimos para la decoración navideña va a relacionarse con los elementos de su entorno. Dígase, con tus cortinas, con tus sofás, tu alfombra, tus vasijas, con todo. Por lo tanto, toma en consideración esos colores, tus metales y esos estampados que tienes en casa. Muy linda la decoración navideña, pero eso no significa que vamos a cambiarlo todo porque hay que decorar para Navidad. Todo lo contrario, tu decoración navideña debe adaptarse a las condiciones de tu espacio. Por ejemplo, si tienes un sofá de color, por ejemplo, verde, bueno, no, vamos a ponerlo más difícil. Vamos con un sofá azul. No muy navideño, pero no imposible de combinar. Haz que tu decoración hable con tu mobiliario, se vuelva uno. Por ejemplo, miren este espacio, se ve súper bien. Incluyeron una decoración navideña temática, con colores definidos, pero que se complementan a la perfección con el estilo del hogar. Incluso la cesta donde está el árbol se ve bella, porque los materiales naturales hacen un contraste espectacular con los colores de tonalidades frías. Es una combinación complementaria. Quizás en este caso una base plateada hubiera hecho que el espacio se sintiera demasiado frío. Y con esto quiero indicar que combinar texturas y colores no significan elegirlo todo igual, todo exactamente igual. Claro que no. El punto es entender que se puede incluso combinar para crear contraste. Señores, los opuestos se atraen, pero esos detalles no se dan al azar. Deben hacerse con conciencia y pensando en cómo cada uno de esos elementos interactúan con su entorno. Hay que tener una visión holística, espacial, considerar cada detalle. Y te aseguro que todo se verá mucho más interesante y auténtico, usando y respetando lo que ya tienes en casa. Y hablando de evaluar lo que tenemos y los colores, otro error es elegir colores para Navidad sin combinar usando el círculo cromático. Cuando yo les hablo del círculo cromático y las teorías del color, deben saber que eso aplica para todo, no solamente al diseño de interiores, desde las cosas macro hasta lo micro, desde elegir el color de la fachada de tu casa para que combinen con las flores de tu jardín, hasta tu vestimenta, los colores de tus flores. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en ese video de cómo combinar flores usando el círculo cromático? Y sí, ese mismo video en el cual les prometí que cuando llegara a 10,000 likes les iba a traer el video de Navidad en la próxima semana. Ese mismo. Ojo, aquí estoy cumpliendo mi promesa. Siguiendo con el tema de los colores, es súper beneficioso combinar tu decoración navideña usando el círculo cromático. Aunque la Navidad es muy festiva y colorida, ella no es la excepción. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que el rojo y el verde se ven tan bellos juntos? Es porque son colores complementarios. Sí,
siguen la teoría del color. Y así es lo mismo con todas las demás combinaciones. Por ejemplo, si tu decoración tiene azul, puedes irte por azules, verdes y tonos aguamarina. Así tienes una combinación análoga. O puedes crear contraste usando el mismo azul de tu decoración y jugar con tonos y dar contraste con colores complementarios como el naranja o los terracota. Y ahí no hay fallo. A lo que me refiero es usar como tono de acento principal esos colores que tienes en tu espacio y elegir los detalles decorativos usando el círculo cromático, especialmente si tienes mobiliario grande en color o alguna pared de acento. Así todo se ve mucho más cohesivo y unificado. Te aseguro que todo se verá espectacular. Y otro error es comprar adornos no funcionales para ti. Si no tienes niños o mascotas, puedes comprar lo que gustes, pero si tienes, invierte en piezas duraderas y resistentes. Los adornos navideños, las bolas en cristal o cosas de cerámica o porcelana son bellos, de eso no hay duda. Pero también es cierto que su vida útil puede ser corta cuando son muy delicados, especialmente cuando tienes niños o mascotas. Y hablando de eso, recuerdo que cuando era pequeña tenía una gatita, bella, pero traviesa, y se trepaba en el árbol y se escondía dentro de él. Creo que hasta dormía ahí. Y no me pregunten cómo, gatos al fin. Si tienes un caso similar, invierte en adornos duraderos de madera o plástico que no se estropeen fácil o no se rompan, que incluso pueden ser hasta peligrosos para los niños y mascotas. Y sí, la funcionalidad incluso en la decoración navideña es fundamental. Y otro detalle que puedes restarle a tu decoración navideña es creer que todo debe estallar de brillo. Y yo sé, que a veces es incluso difícil encontrar arreglos sin tanto brillo. Yo recién estaba en una tienda y todo tenía escarcha, todo tenía brillantina. Y es cierto que es bello, que la Navidad necesita brillo, de hecho, a mí me encanta, pero necesito contraste, necesitamos cosas mate o rústicas. Y esto lo hablamos en este video de la semana pasada. El brillo es bello, da mucha luz, pero necesitamos elementos sin brillos para crear contraste, para dar interés a las composiciones, incluso cuando estamos hablando de detalles y de decoración navideña. El balance y los opuestos se atraen. Si todo es brillo, ¿qué pasa? Díganmelo ustedes, por favor, díganmelo. Exactamente, nada se destaca. Si todo es brillo, el brillo no llama la atención. Si tienes brillos en contraste con cosas mate o rústicas, la diferencia de texturas harán que cada uno se destaque aún más. Y si amas que tu hogar se vea hermoso, con estilo, si quieres ir preparando todo para que la época festiva te agarre con un hogar en su máximo esplendor y quieres seguir aprendiendo sobre diseño, te recomiendo que veas este video. Te mando un fuerte abrazo con mucho, muchísimo cariño y ya sabes, nos vemos en la próxima.